Buenas tardes, buenas tardes. Suelo empezar con mucha energía, pero hoy no. ¿Por qué? Porque hoy tenemos a Carlos Llano, que es un fake. Y vamos a descubrir que es un fake. Así que, buenas tardes de nuevo. Estamos en, pues en una edición más de Nos vemos en Tasmania. Por ahí está Carlos. Carlos, pídeme. Aquí estás ya pidiéndome. Carlos, ahí estás. Carlos, bueno, os saludo a todos los que os vais incorporando. Supongo que van a aparecer a Carlos por aquí. Carlos, tienes que aparecer por aquí. Y ahí está, Carlos. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. Estaba diciendo que hoy no empezaba con la misma energía y estaba diciendo, hoy hablo más bajito porque hoy vamos a desvelar el fake que es Carlos Llano. Total. Carlos Llano, eres un fake. Vaya decepción, ¿eh? Cuéntame. No, mira, yo iba a decir de ti que si precisamente algo no eres, es fake. Seguramente tendrás muchos defectos, algún día los descubriré, pero desde luego que fake no, ¿no? Eres un tío auténtico. ¿Eres un tío auténtico, Carlos? ¿Y qué entendemos por un tío auténtico? Joder, no te pongas filosófico. Eres un buen tío. Así de primera me suena demasiado para mí. Yo me veo más normal. Sí, es bueno, tú tienes una vida de lo más normal, eres un oficinista. Bueno, en esa parte sí que tengo una vida bastante rutinaria. Luego es verdad que hay otra parte que soy un poco más alma libre, un poco más salvaje, que me encanta eso, viajar, y siempre que puedo cojo la mochila y me voy donde surja. De hecho, antes me voy a ir a Benín y estaban hablando de que si hay un sí, vamos a ir a visitar a unos niños que tienen albinos, y que si no hay donde dormir, que si teníamos algún problema. Y de hecho yo duermo en el suelo, en el sofá o donde haga falta. Carlos, voy a contextualizar un poquito porque, bueno, pues aquí hay gente que se está incorporando poco a poco. Algunos sé que te conocen, que te siguen en redes. Tienes una galería muy chula, muy interesante. Eres el tipo de tío que dice, el tipo con más vacaciones que conozco, dice, sí, Prado. Bueno, a Prado le debemos que nos conocemos por ella, Carlos. Es verdad. ¿Tú te acuerdas, Carlos? ¿Tú te acuerdas dónde nos conocimos? Me acuerdo. No sé, o sea, no recuerdo, que era en una cafetería de Madrid. No recuerdo exactamente cuál. La bicicleta. ¿Pero fue en la bicicleta o fue en otro? Era como un pasillo con fotos. Fue en la bicicleta que además tú tomabas todo sin alcohol. Y yo digo, cago en la mar, pues ¿cómo me tomo una cerveza con este tío? Así. Pero ojo, no bebo alcohol no por aquello del deporte ni nada, porque no me gusta. O sea, no me gusta la cerveza. No es por la paranoia de la cosa sana, ¿no? Que no pasa nada, eso que te pierdes. Decía, Carlos, decía que, bueno, pues que sí, que pues la gente que se conecta ahora, acaba de conectarse Marian también desde Mallorca, un besito, Marian. Bueno, y a toda la gente que os vais conectando. Bueno, pues digo que, mira, dice por ahí Regina, ¿cuánta gente maja te presenta Prado? Hombre, Regina también nos presentó Prado. Yo, la verdad es que sin Prado yo no conocería a nadie, entonces tengo esa suerte. Pero vamos a hablar de ti, no vamos a hablar de mí y de mis muchas imperfecciones, que entonces nos estaríamos aquí, haríamos un Tasmania muy largo. Carlos, que digo, que eres un tío con una faceta de lo más, entre comillas, rutinaria, pues oficinista, pero tienes otra parte de ti que es fascinante, que es un tío que se calza una mochila y hace un montón de aventuras por ahí. A veces dentro de lo que es, entre comillas, una competición o algo más o menos organizado, como son los ultra trails esos a los que te sometes y en los que te castigas. Y otras veces, pues simplemente pues por el placer de perderte por la vida, por el mundo. Eso es. Carlos, ¿has estado en Tasmania? No. No. ¡Cago en la mar! Encima hoy he leído de casualidad sobre Tasmania. Sí, sí. Nos queda Tasmania, Carlos, nos queda Tasmania. O sea, algún día iré, seguro. O me gustaría. Bueno. Seguro que es interesante. Acabas de volver de un viaje. ¿Has estado? ¿Por dónde has estado ahora? Bueno, acabo de volver de dos viajes. He estado en Bolivia, que ahí estuve corriendo en el Salar de Uyuni. Que el Salar de Uyuni es un sitio increíble, muy único en el mundo. Espera que la perrita se quiere subir. Y,
Y luego... Preséntanos a la perrita, hombre. Bueno, esta es el Magui, un bulldog francés. Buenísima. Y luego yo tengo una furgo, ahí con una cama y una pequeñita nevera. Y he estado viajando por los Alpes, por Alsacia y la Selva Negra. Durante el puente. Y bueno, y la semana que viene, el sábado, me voy a Benín. Que a Benín no voy a correr, a Benín voy como comentábamos el otro día, como comentabas ahora, perdona, voy con la mochila, con la cámara de fotos, un 4x4 y lo que surja. Oye, Carlos, te pregunto una cosa, ¿pero a ti qué coño se te ha perdido por ahí por el mundo? ¿De quién huyes? En realidad no huyo de nadie, pero joder, es que en el mundo te pasan cosas muy guays. Por ejemplo, Benín, o sea, no he estado, pero es el único país del mundo cuya religión oficial es el vudú. Está lleno de etnias, ceremonias. Allí van a pasar cosas increíbles. Seguro que conozco gente impresionante, llegaré a aldeas, conoceré tribus, rituales, todo ese tipo de cosas. Al final, siempre es muy conocido aquello de que no hay mejor universidad que viajar, ¿no? Y es verdad que a mí, yo he tenido muchas experiencias muy transformadoras, soy un tipo con suerte, y en concreto en África creo que es el lugar del mundo donde más te pone la vida patas arriba, donde más te hace cuestionar tus creencias, tus certezas, etcétera, etcétera. Tú estuviste además con una charla de lo más inspiradora en uno de los desafíos, de Desafío Más, en uno de ellos, en Desafío Estoviza, hace ya unos años. Por cierto, el 13 de noviembre no te voy a ver en el Desafío Más de Bilbao porque seguro que estás viajando por ahí. Bienvenido. Esas fechas estás en Benín. Sí. Así que el 13 de noviembre te perdemos. Pero estuviste en una charla y hablabas precisamente de cómo vences el miedo. Y te pregunto, tú lo de la zona de confort, como que te suena a ti a cachondeo, ¿no? Bueno, yo la primera vez que recuerdo que fui al Atacama solo, ahí a Chile y aquí en España, pues Sudamérica, hay cierto prejuicio con el miedo, bueno, prejuicio o algo real, ¿no? Que es un sitio peligroso y demás, y yo tenía que ir a Calama, era una época donde no había smartphones, con lo cual iba a Calama, tenía que coger ahí una furgoneta, no sabía cómo era Calama, no sabía cómo llegar a San Pedro, no sabía los horarios, no sabía nada, y te aseguro que iba con mucho, mucho, mucho miedo, ¿eh? Iba cagadito, pero bueno, como que nunca, y además luego me alquilé un 4x4, me fui a Bolivia, pero como que el miedo nunca me hizo, o me pareció una razón suficiente como para no hacer aquello que quería, ¿no? O que tenía tantas ganas de hacer. Entonces sí, las hice con mucho miedo. Claro, la historia está en que como todo en la vida vas aprendiendo y ya pues, claro, ese tipo de situaciones y demás no... Al final el mundo es un lugar mucho, 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 mucho más generoso del que nos hacen creer en la televisión. Mucho. Pero, ¿no? A ti te ayuda, la pinta esa de macarra que tienes te ayuda, ¿no? fíjate que en Marruecos cuando voy así con barba y demás, todo el mundo se piensa que soy un moro de allí. Todos. Todos, todos. Pero, mira, pero que tú también pasas por un tío de Atacama, vamos, que... Sí, 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 sí. Y al final, sí, voy con mi pantalón corto y mi camiseta y ya está. No soy nada atractivo para los ladrones, aunque en Sudáfrica me atracaron, ¿eh? Eso te iba a decir. Ya, joder, es un poquito del morbo, ¿no? Pero, venga, cuéntanos una experiencia, pero tiene que ser muy breve, ¿eh? Que estamos en Tasmania. Una experiencia, ostras, donde tú te las hayas visto así como, joder, joder. Y también una experiencia de esas de decir, ¡buah! Esta ha sido buah. Bueno, una experiencia mala fue corriendo en el Amazonas, en la Jungle Marathon, en plena jungla. Allí había anacondas, pirañas, jaguares, cocodrilos. Bueno, igual estás exagerando un poco, ¿no? ¿O no? No. Había mucho animal salvaje. Y entonces estaba bajando una colina y había un tronco en el suelo, entonces lo salté y detrás del tronco había un avispero. Con lo cual, claro, al saltarlo lo pisé y me hicieron inmediatamente ¡fu! Cientos de avispas. Claro, las avispas del Amazonas, imagínate cómo eran helicópteros, ¿no? Sí. Y me abrasaron, me mataron. Aquí recuerdo la cabeza que ya no es que me picara, ¿no? Es que la sentía en carne viva. Los brazos, me quitaba los aguijones con la mano y eso que llevaba camiseta, ¿eh? El tor por aquí, en el lado,
Ahí pasé 4 o 5 horas muy, muy jodidas, muy jodidas. Además, yo iba con la mochila, o sea, no tenía ni antihistamínico, ni tenía absolutamente nada. O sea, ajo y agua era lo que tenía. Y bueno, una... por contrarrestar, una experiencia de estas de decir, ¡buah! O sea, este ha sido un lugar de estos de belleza, de placer por la belleza, por la experiencia. Bueno, se me viene a la cabeza una que fue muy humana. Quizá el sitio no era excepcionalmente bonito, pero era muy humana, y es que en el 2013 corrí en el sur de Burkina Faso. Burkina Faso es un país muy desértico, íbamos ahí por el medio de la sabana, no había nada, y de repente llegamos a un sitio como un chamizo de adobe. Estaba con mi amigo Ramón, argentino, y tenían una nevera y vendían Coca-Colas. Entonces, cogimos ahí, Ramón y yo, y nos compramos como 12 Coca-Colas, ¿no? Entonces hay una foto que se hizo bastante viral donde estábamos Ramón y yo en medio de la nada con una Coca-Cola y 10 niños alrededor nuestro con su Coca-Cola, ¿no? Entonces estamos allí los 12 ahí muy chulos con nuestra Coca-Cola fría. Pues claro, a partir de ahí, cada vez que llegábamos a un sitio que veíamos que tenía un poquito de gente, íbamos como locos preguntando por Coca-Cola, ¿no? Entonces llegué un día, iba por ahí, esa vez iba solo por la sabana y me encontré a un niño ahí en medio de la nada, el típico niño africano con barriguita, los moquitos, y le digo, coca, coca, coca. Y el chaval se quedó así como, ¿qué me está diciendo este tío? Y de repente cogió su vaso de agua y me lo ofreció. Bueno, supongo, esto nos sirve mucho para unir, ¿no? Al final, Carlos Llano no hace todas estas pruebas de ultramaratón o estas escapadas, a veces incluso en solitario, no lo hace porque eres un antisocial ni porque estés huyendo de nada, ¿no? En definitiva, estás buscando o estás encontrando constantemente historias humanas, ¿no? Y hay una historia humana, Carlos, bueno, pues que tiene mucho que ver con una iniciativa de la cual también me gustaría que hablaras, ¿no? Esos niños, esa escuela, cuéntanos un poquito. Esta iniciativa nació también porque en el año 2012 yo hice una carrera en Hawái, donde éramos 5 tíos todo el mundo, bueno, y acabó saliendo en Deportes 4, en LAS y tal. Entonces yo pensé, esta la voy a hacer por un motivo solidario. Entonces me dediqué a captar recursos, a difundir un proyecto en Burkina Faso, esta vez en el norte, en Kongusi, y cuando llegó el final de año, pues viajé allí. Entonces, claro, mi primera vez en África la conocí, digamos, de una manera muy, muy profunda, ¿no? Era el tercer país más pobre del mundo, a 120 kilómetros a la capital, a 120 kilómetros de la capital, y yo allí conocí a Búa, Veronique, Germín, comí con ellos con las manos, porque allí no hay cubiertos, dormí en el suelo con ellos, porque no hay camas, nunca he visto una cama ni un cubierto, nunca he visto un botón que hagas así, clic, y sale la luz, o una cosa que hagas, ruedas así y sale el agua. Entonces, aquello fue como, me cambió la vida para siempre. O sea, fue la experiencia más transformadora que he tenido en mi vida. Entonces, cuando llegué aquí a España, pues decidí crear mi propia ONG para seguir ayudándoles. Eso de la ONG suena como muy grande, pero en realidad lo hice porque es la única forma legal de hacerlo, para que la gente que dona se desgrave y demás. Claro, al principio yo, la ayuda que les aportaba era así de chiquitita, pero no me pareció tampoco razón suficiente para no hacerlo. Y ahora yo soy capaz de pagar el colegio a más de 200 niños del tercer país más pobre del mundo. Y además, como llevo años y años yendo, pues claro, hay con muchos niños que tengo mucha confianza, tanto como si fueran mi familia o mis sobrinos. O sea, hablo con ellos de la chica que le gusta, del verano, de lo que van a trabajar, de lo que quieren estudiar, de todos sus miedos, sus anhelos. O sea que en tu vida no todo es correr. No, de hecho, yo siempre digo que yo me considero más viajero que corredor. Es verdad que he hecho un montón de carreras y que me encanta correr, me encanta entrenar, me encanta ir a la montaña y lo seguiré haciendo, pero yo soy más viajero que corredor, claramente. O sea, yo no elijo una carrera porque me llame la atención los kilómetros o me llame la atención la dificultad, ¿no? Mi principal clic para elegir una carrera siempre es el lugar. Y tú entonces cuando te mueves por España y dices, no, pues este fin de semana me voy a Guadalajara, te vas corriendo, ¿no? O sea, como, es decir, si estás acostumbrado a irte a la otra parte del mundo y luego hacer pruebas además donde estás 140 kilómetros corriendo, tú irte a Ávila, por ejemplo, es una mañana, ¿no? ¿O cómo no, tampoco tanto, porque como te decía, soy más viajero que corredor, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa se ha puesto muy de moda
aquello de el tío que más Ironman hace en una semana y se pone a hacer Ironman alrededor de un polígono industrial al lado de su casa. Pues eso para mí es como un imposible, ¿no? Pues también es, si yo quiero ir a Guadalajara, al final porque voy porque quiero ver algo, voy de la forma más cómoda. Luego ya me preocuparé de entrenar. Y tú, por ejemplo, si ahora yo te digo, Carlos, mira, son las 8:15, Tasmania termina a las 8:30, a las 9:15 te ha salido un viaje. ¿En un cuarto de hora tú haces la maleta, la mochila? Sí, claramente. ¿Cuánto tardas en hacerte la mochila? Venga, va. O sea, ahora me voy a venir 15 días y llevo una mochila, bueno, la tengo aquí, o sea, de... Enséñanos. De 10 litros. Voy a llevar ahí las zapatillas, bueno, no, las zapatillas de correr no, porque iría con ellas puestas. Voy a llevar la camiseta de correr, el pantalón de correr, los calcetines, cámara de fotos, una toalla, cepillo de dientes, champú y creo que ya. O sea que mandamos un besito a todos esos peregrinos y peregrinas del Camino de Santiago que van con la maleta, se la llevan de un sitio a otro y llevan para 10 días, llevan 25 camisetas, ¿no? Cuando... Mandamos un besito a toda esa gente, también esa gente... En verano, que siempre voy con la furgo, me voy a Picos de Europa o Pirineos y demás, me encuentro allí un montón de gente que está haciendo trekking y siempre pienso, ¿dónde van con esas mochilas? Unas mochilas ahí de 25 litros, claro, que les debe matar la espalda, los hombros. Sí, sí, ¿Qué es lo que nunca falta en tu mochila? Los auriculares. Soy muy de música. De hecho, en la mochila llevo un altavoz para en la habitación ponerme música. Soy muy de música. Sí. ¿Y qué es lo que alguna vez has hecho en falta y has dicho, me cago en 10, qué bien me vendría ahora... Algo seguramente de lo más doméstico, ¿no? No se me ocurre nada. Como si al final llevo tres cosas. Y aunque es verdad que siempre se me olvida algo, ¿eh? Tengo grandes obras maestras, como una vez que fui a hacer un triatlón a Mallorca y no me llevé las ruedas de la bici. No es verdad. Te lo juro. Bueno, eso es muy top. Eso es sí, muy top, ¿eh? Sí, sí, tengo grandes obras maestras de esa. De hecho, siempre tengo la broma conmigo mismo de que yo creo que nunca he hecho un viaje donde no se me haya olvidado algo. O sea, es imposible. Pero escucha una cosa, ¿cómo superaste lo de las ruedas? Porque tú con lo bruto que eres, porque eres un poquito bruto, no lo harías sin ruedas. No, no, ahí tengo suerte de como Mallorca, digamos, entre comillas, es mi segunda casa, porque allí vive mi hermana. Nada, fui a una tienda y me compré las ruedas más baratas y cutres que encontré. Bueno, siempre puede haber una bici con ruedines también. También. De algún sobrino, bueno. Carlos, ¿cuántas veces te han dicho que estás pirado, que estás loco? Hombre, me lo han dicho bastantes veces. Aunque yo siempre pienso que en el fondo para hacer todas estas cosas tienes que estar muy cuerdo. Porque, en serio, porque tienes que estar mucho tiempo solo, tienes que... afrontar muchas horas de noche, muchas horas de soledad, muchas penurias, pasar hambre, no sé qué. O sea, yo, por ejemplo, sí, se me viene a la cabeza, ya no en carrera, pero cuando viajé a Camboya, a China me canceló un billete y yo me fui a China sin tener cómo ir luego a Camboya, si en 24 horas no salía de allí me convertía en ciudadano ilegal, llegaba a un aeropuerto, me echaron todo el día lloviendo, yo pasé la noche sentado en un banco mientras llovía a cántaros. Al final siempre también digo que toda esa parte de viajar y demás, yo no me quejo, me considero un súper privilegiado, como decía antes, he tenido experiencias increíbles, pero también hay una cara B, y he tenido que renunciar a cosas y pasar muchas incomodidades, no cabe duda. Bueno, y una cosa que no te olvidas últimamente es la cámara de fotos, te ha dado por las fotos, y de hecho fotos... muy chulas. Yo invito a gente que seguro que muchos ya te conocen, pues a que entren en tu perfil. Tienes fotos, tienes mucho paisaje, pero sobre todo tienes fotos de personas, tienes primeros planos de personas. ¿Y qué es esto de retratar? ¿Por qué? ¿Por qué te traes estos cachitos? ¿Es para compartir? ¿Es para llevártelo para ti? ¿De dónde te viene esto de la foto? Pues la verdad que fue como muchos puntos que se fueron uniendo, ¿no? Todo nace porque me fui la primera vez a una carrera y me llevé por primera vez un smartphone. Entonces ya con los smartphones pude empezar a hacer fotos mejores, ¿no? Las editaba y no sé qué. Años más tarde fui a Burkina Faso y me fui con un amigo que se llama Dimas, que nació con la genialidad, porque el tío sabe hacer fotos,
sabe hacer vídeos, toca la guitarra, la compone bandas sonoras para Hollywood. O sea, el tío es un artista, ¿no? Entonces él se llevó la cámara y hizo unas fotos increíbles. Entonces, cuando nos íbamos de Burkina Faso, cogí un cuaderno y le dije, Dimas, enséñame ahora mismo a hacer fotos. Entonces él ahora mismo. Entonces él me dijo aquí las tres o cuatro cositas, el ISO, la velocidad, no sé qué, y me compré una cámara y me puse como un loco a aprender con YouTube, no sé qué, con las cosas que me dijo Dimas. Y claro, como siempre, la primera vez que me compré la cámara, hice unas fotos y dije, es imposible que yo aprenda a hacer esto, estoy haciendo unos truños como castillos de grande, pero a base de hacer, lo cierto es que sí, que de vez en cuando me salen fotos muy chulas y voy aprendiendo, sí. Yo he visto una exposición de fotos tuyas. ¿Pudo ser en el Centro Cultural de San Chinarro? ¿Pudo ser? Sí, he hecho en varios sitios. Bueno, cuando corrí en Camboya, corrí con un japonés y cuando terminé la carrera, pues les enseñé las fotos que había estado haciendo durante la carrera y demás. Y el tipo se entusiasmó tanto, que me las expuso en Japón, en Tokio. O sea que he expuesto hasta en Tokio. Increíble. Si es que, macho, eres un partidazo. Oye, ya sabes que, bueno, no sé si sabes, pero generalmente traigo un libro. Esto no es no tiene vocación de ser una recomendación de libros, ¿no? Ni es nada literario, pero siempre traigo un libro que pienso que al viajero que viene a Tasmania pues le puede decir algo así. Y he traído un libro de hace bastantes años que a mí me impactó porque es un viaje por África. Pero un viaje por África, el libro es este, En busca del unicornio. Ah, no lo conozco. Y este fue Premio Planeta en el 87. Fíjate, 210.000 ejemplares. Esto es cuando se vendían libros, ¿eh? Y es un viaje por África buscando un unicornio que en definitiva es un rinoceronte. Y la verdad es que es un libro muy chulo que yo os lo recomiendo. Esto es un clásico y está ahí. Y entonces, mira, de África, has hablado de Asia, has hablado de América, ¿no? Cuando estuviste en Atacama, has estado mucho por Europa también. ¿Cuál es tu rincón anhelado que algún día iré a...? Bueno, de los países que he estado, claro, hay algunos que son muy, 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 muy grandes. Y me da la sensación de que aunque he estado no lo conozco. Entonces, hay de los países que he estado, hay dos que me quedan como muy pendientes de volver, que son la India y Brasil. Y luego así que como que me llamen la atención o que muchas veces me viene a la cabeza y demás, está Perú. Nunca está en Perú y sí, lo tengo ahí. De hecho, este año que iba a ir corrido en Bolivia, se supone que la carrera era el año pasado y la idea era ir a Perú y yo ahí desde ahí cogía un autobús y me iba recorriendo el país hasta llegar a Bolivia a hacer la carrera. Lo que pasa es que al final llegó la pandemia, pues pusieron la carrera y ahora mismo me era muy complicado logísticamente hacer eso. Porque ahora se puede viajar, pero logísticamente está complicado. Que si hacer un PCR en el país de destino... Entonces se me hacía demasiado complicado, pero iré a Perú. Carlos, una de las viajeras a Tasmania ha sido Elena Ballestero, que además tiene su hashtag Haz el Humor. Por cierto, Andreu Buenafuente, si nos estás viendo, yo sé que ves siempre lo de Tasmania, acuérdate de Elena Ballestero. Y ella siempre habla de hacer el humor. Por hacer un poquito de humor, Carlos, en esos ratos que estás solo, ¿alguna vez te ha dado por reírte tú solo de algo y partiste el culo tú solo? ¿Cómo mantienes un poquito el humor, el ánimo? Bueno, antes era, sobre todo en las carreras, era una montaña rusa de sensaciones, ¿no? O sea, estaba aquí y al rato estaba en la mierda. Pero ahora emocionalmente soy como mucho más plano, ¿no? Siempre estoy ahí entre 6.5 y 7.5. O sea, nunca estoy arriba, pero tampoco nunca estoy en la mierda más absoluta, ¿no? O sea, emocionalmente aprendes a gestionar mucho todo lo que te ocurre. Pero por seguir con el humor, ¿a ti hay algo que te suba, cuando estás de bajón, que te haga reír? ¿Te sueles reír de ti mismo, por ejemplo? Sí, yo creo que sí. No sé. Yo pienso que tengo bastante sentido del humor y soy, pero no lo sé. Es una de esas cosas que me cuesta definirme a mí mismo, ¿no? Creo que lo deberían decir más la gente que me conoce a mi alrededor. Pero por ejemplo, sí, en el trabajo soy bastante que pincha un poquito al compañero, que no sé qué, se ríe. Sí, yo creo que sí. Y por eso, de vez en cuando, te tienes que ir a 2.600 kilómetros. Sí, porque, ¿no?, les tengo locos. Entonces, a veces bueno, tengo...
¿Qué ha sido esto del fake, ¿no? Porque resulta que he puesto yo un par de fotos anunciando esto. No eras tú, era tu amigo Miguel. Tú eras el fotógrafo. Tenemos la duda de si la vaca eras tú o no eras tú en la promo del Tasmania de hoy. Me río un montón con eso. No eres un fake, entonces. Eres un tío auténtico. Carlos, puedo decir que eres un tío auténtico. ¿Tú te acuerdas que cuando nos conocimos hablamos de las charlas TED de Torrelodones? ¿Te acuerdas lo que nos pasó? La anécdota que pasó, que yo iba a ir al TED Torrelodones y tú ibas a venir al desafío y coincidían fechas, ¿te acuerdas? Sí, me suena. Sí, Después al entonces. final ninguno pudo hacer el, ¿no? Y tuvimos que. Que fue No, yo, final. cuando acabó el desafío esa noche, yo me fui Es para verdad. Torrelodones Es verdad. el día siguiente y tú, no, tú tuviste que venir al desafío Al al año siguiente. siguiente, ¿no? O sea Es que. verdad, es verdad. Carlos, ¿los planes son para cambiarlos? Uf, totalmente. De hecho, bueno, claro, yo evidentemente soy una persona bastante libre, tengo pocos compromisos, ¿no? Pero siempre digo que una de las cosas que más me gusta de esa libertad que yo tengo es que a mí me preguntas hace un mes si yo iba a ir a venir y no lo sabía. Entonces esa parte de poder decir me voy a venir o el otro día cuando estaba con la furgo, de repente yo decidí que iba a ir a los Alpes franceses como 2 días antes, que miré el mapa y digo, ostras, si puedo ir a los Alpes franceses. Entonces hay esa parte de libertad, de flexibilidad y demás que sí, que sí, que está para cambiar, para improvisar, total, total. Pues como estamos en el último tramo, en los últimos minutos, un poco de pildoritas. Venga, tú no eres coach, no vas de coach y de hecho no te gusta mucho dar así consejos ni lecciones porque eres un tío muy humilde. Pero venga, por ejemplo, el tema de la mochila como metáfora en la vida. ¿Se vive más tranquilo con una mochila ligera? Totalmente. Totalmente. Al final, todas las cosas a las que nos apegamos, materiales, emocionales y demás, no nos dejan volar libre. Así que sí, nos quitan libertad y creo que la libertad es un camino bastante recto hacia la felicidad. Libertad de pensamiento, de emociones, de todo. Vale. Con lo cual. Y hablando de libertad, para sentirnos libres, tenemos que irnos al culo del mundo, estar solos durante 3 días o atravesar un desierto salado. No, no, no. Yo lo hago porque a mí me gusta y porque puedo o porque tengo esa suerte, pero creo que se puede ser libre de pensamiento, por ejemplo, sin necesidad de irte a África y demás. Yo lo recomiendo porque a mí me gusta mucho y como dije antes, para mí fue una experiencia muy transformadora, pero no, 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 no me considero un modelo de vida, desde luego. Vale, no, seguimos. A ver, sí, hombre, di que sí, pues para que nos impacte más y tal, ¿no? Oye, Carlos, cuando te eches pareja, ¿la cagaremos y dejaremos de viajar? ¿O es condición indispensable para tener pareja que Está venga contigo? difícil el tema, porque yo tuve pareja ya 12 años y era buenísima, tengo cero quejas, ¿eh? Pero a ella le empezó a sonar el reloj biológico y el mío es como el de Benjamin Button, que cada vez va más para atrás, con lo cual ya llevo 6 años sin pareja. Siento que es muy, muy, muy difícil esa atadura, ¿no? También igual que digo que es difícil, pienso que no es imposible. Quizá mañana cambie de opinión o quizá mañana encuentre la pareja perfecta que viaja conmigo y somos los dos igual de alma libre, pero a día de hoy lo veo complicado. Bueno, Carlos, vas a terminar tú porque siempre nos vemos en Tasmania, termina el invitado o la invitada, ¿no? Para mí es siempre una gozada estar contigo y hablar contigo. Aprendo un montón y la verdad es que tienes esa mezcla entre el baño de realidad. No, no, no es cierto, ¿eh? Las veces que hablo contigo, que estoy contigo, no, ese punto entre el baño de realidad. Que bueno, pues que la vida es como es y es dura y a la vez, bueno, pues cómo hacer realidad ese sueño tuyo de libertad y de vivir ligero de equipaje. En la despedida me gustaría que nos dijeras qué hay de la ONG y de qué manera también pues podemos arrimar el hombro y que termines tú con la frase o frases que te dé la gana. Para mí es siempre una gozada estar contigo, Carlos, y hablar contigo. Gracias. Desde luego que no eres para nada un fake, que eres un tío auténtico, un tío muy generoso y un tío muy humilde.
Y dicho lo cual, parece que me estoy postulando para ser tu próxima pareja, pero no, no te hagas ilusiones. Así que, por favor, Carlos, pues tú tienes la palabra en estos dos, este minuto y medio final de Tasmania para que despidas con lo que tú creas y tú quieres. Bueno, voy a despedir, como hablamos de la ONG, con una historia que a mí me ha gustado mucho, que me ha pasado últimamente. Y es que hace 2 o 3 semanas me escribió una niña que se llamaba Jocelyn. Jocelyn no tiene ni papá ni mamá. Y en general en Burkina Faso hay cierto pudor a expresar amor, cariño y demás. O sea, yo nunca he visto un beso, por ejemplo, ¿no? O un abrazo. Sin embargo, Jocelyn es la niña que he visto demostrar más amor a sus padres. Por ejemplo, en su WhatsApp tiene una foto de su mamá, etcétera, ¿no? Y como decía, ya se la han muerto, ¿no? Es huérfana. Y es una niña, tampoco allí son demasiado presumidas, ella es muy presumida, siempre va muy arreglada, se pinta y demás. Y es muy, muy responsable con los estudios. Y el otro día me mandó una foto donde se había ido acá ya porque había empezado a estudiar ingeniería civil. O sea, es nuestra primera niña en la universidad. Y me mandaba la hoja de inscripción y demás. Y me sentí, ¡buah! Me encantó lo contenta que estaba. Y además, joder, la primera niña en la universidad, creo que puede ser un impulso para el resto de niñas. Y que creo que esa es una historia fantástica, que espero que se repita los próximos años más veces. Dinos cómo se llama la ONG. Se llama Childhood Smile. Childhood Smile. La podemos encontrar, tiene una página web. Y tiene una página web hecha por mí y por Dimas, el que me enseñó a hacer fotos. Eso. Y si no, entráis en el perfil de Carlos Llano y ahí lo vais a encontrar. Eso es. Carlos, muchísimas gracias. El viaje a Tasmania siempre es cortito, pero siempre es intenso. Una gozada haber compartido este rato contigo. A todos los que estáis aquí, a todas, muchísimas gracias por asomaros, por acercaros, por venir a Tasmania, por acompañarnos siempre en estos viajes. La semana que viene, pues, una nueva visita a Tasmania. Sabéis que podéis verlo también en el canal de YouTube. Seguid a Carlos, podéis seguir también mi propia cuenta, Miquel Alvira, o la cuenta de Desafío Más, donde gente como Carlos Llano también deja su impronta y deja su inspiración. Nos vemos en Tasmania. Besitos. Gracias.